En el corazón del estado de Utah, entre paisajes desérticos que parecen sacados de otro mundo, se encuentra un lugar que ha fascinado a arqueólogos, historiadores y amantes del misterio. El Nine Mile Canyon. Este cañón, que serpentea durante más de 60 kilómetros, no solo destaca por su belleza natural, sino por algo aún más extraordinario. Es conocido como la galería de arte al aire libre más grande del mundo, gracias a los miles de petroglifos que cubren sus paredes rocosas. Estas enigmáticas obras de arte nos permiten vislumbrar fragmentos de un pasado lejano, aunque también nos dejan más preguntas que respuestas. La mayoría de estos petroglifos fueron realizados por el pueblo Fremont y la gente Ute, habitantes originarios de esta región. Los Fremont, junto con los Ute, son considerados los herederos culturales de los Anasazi, una antigua civilización que, de manera repentina y misteriosa, desapareció hace siglos. A pesar de su desaparición, su legado permanece a través de estas impresionantes representaciones artísticas. Estas culturas también se relacionan con la tradición Hopi, que guarda sus propios relatos sobre extraños seres y sucesos que desafían las explicaciones convencionales. Se calcula que en las paredes del cañón existen alrededor de 1,000 sitios diferentes con grabados, y en total se han identificado más de 10,000 imágenes individuales. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que algunos de estos petroglifos se encuentran en acantilados escarpados y zonas de difícil acceso. Esto podría significar que aún hay secretos esperando ser descubiertos, protegidos por la naturaleza y el paso del tiempo. Al observar estas representaciones, encontramos una rica diversidad de figuras. Por un lado, hay animales como ciervos, aves y coyotes, que probablemente reflejan la conexión espiritual con estas culturas y su entorno natural. Pero lo que más desconcierta son las figuras humanoides que aparecen en medio de estas escenas. Algunas de estas figuras no son simples caricaturas ni adornos decorativos. Al examinarlas más de cerca, uno no puede evitar notar detalles inquietantes que parecen desafiar la lógica. Algunas de estas criaturas humanoides presentan cuernos o, en lugar de ellos, algo que parece antenas. Otras tienen cabezas triangulares o cuadradas, detalles poco comunes en el arte de la época. Más sorprendente aún, en algunos petroglifos se puede observar lo que parece una especie de casco o escafandra que rodea sus cabezas. También hay grabados que muestran seres con más de dos piernas o incluso figuras sin extremidades que parecen estar representadas como troncos alargados. Y lo más curioso, muchas de estas figuras tienen un número de dedos que no corresponde al de los seres humanos. Ante estas imágenes surgen múltiples teorías. Algunos sugieren que podrían ser simples representaciones estilizadas de chamanes o líderes espirituales que usaban vestimentas ceremoniales. Tal vez los cuernos o las antenas eran símbolos de poder y los trajes elaborados reflejaban sus creencias o supersticiones. Pero otros plantean una hipótesis mucho más intrigante. ¿Y si esas figuras no eran símbolos ni adornos? ¿Qué pasaría si realmente representaran a seres que alguna vez convivieron o al menos fueron vistos por estas antiguas culturas? Aquí es donde las tradiciones Hopi cobran relevancia. Según su mitología, existía una misteriosa raza conocida como la gente hormiga. Estos seres, descritos con antenas y una apariencia peculiar, habitaban en el interior de la tierra y ayudaron a los ancestros Hopi durante tiempos de necesidad. ¿Podrían estas figuras ser la representación de estos mismos seres o tal vez algo más?
Lo que resulta aún más extraño es que estas representaciones no son exclusivas de Utah. Figuras similares se han encontrado en otros puntos de América del Norte e incluso en culturas de diferentes partes del mundo. En cada caso, las figuras humanoides presentan características igualmente desconcertantes. Cuernos que parecen salir directamente de la cabeza, extremidades adicionales y detalles que no encajan con ninguna forma de vida conocida. Todo esto nos lleva a reflexionar. ¿Es posible que tantas culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia hayan coincidido en presentar figuras tan similares? ¿Es todo fruto de una mera casualidad o estas imágenes reflejan algo que realmente existió? Quizás estos antiguos artistas simplemente retrataron lo que vieron, lo que experimentaron. Y si ese es el caso, entonces nos enfrentamos a una de las preguntas más desconcertantes de la historia. ¿Quiénes fueron realmente estos seres enigmáticos? ¿Qué te parece, Freddy? La raja. Cuando son cerca de las 2 de la tarde y con una temperatura de aproximadamente 36 o 37 grados Celsius, hemos llegado hasta el increíble panel conocido como el panel de los búhos. La figura que ustedes ven a mi izquierda representa algunos dibujos, algunos esquemas de animales que, una vez más, espiritualmente habrían sido muy importantes para la cultura y la religión Fremont. Podemos ver, obviamente, las grandes figuras antropomórficamente correctas de hombres. También podemos apreciar una garra de oso, la cual está increíblemente bien, bien definida, bien tallada. Y también podemos ver una figura arriba, que es la figura de un jabalí, un animal que no es particularmente nativo de esta zona, pero que sin embargo los antiguos Fremont tenían conocimiento de él. Sin duda, este panel representa mucho más misterios que certezas. Particularmente importante son algunos de los detalles que podemos ver en este panel. Por ejemplo, la cabra salvaje, la cual está representada particularmente en todos los cañones acá en Utah. Ciertamente, la exageración del falo en estas figuras antropomórficas representando virilidad, masculinidad y fuerza. Y no deja de llamar la atención el increíble detalle que podemos ver de las manos y particularmente en este dibujo, en el cual se tomó el tiempo, el detalle de hacer cada uno de sus dedos. Y acá arriba, por supuesto, podemos ver la figura de la garra del oso. El oso
era particularmente importante, animal totémico de muchas de estas tribus Freeman, los cuales consideraban que sus cualidades les ayudaban a sobrevivir en este inhóspito ambiente. Hasta el siglo XX, algunas de las primeras imágenes que fueron grabadas en Pueblo Bonito, en Arizona, representaban lo que es la danza del oso. Y la danza del oso era una representación artística en la cual el grupo adquiría las cualidades del animal en cuestión. Víctor, ¿por qué la lechuza es particularmente importante para los Fremont, o quizás era la representación de alguna deidad? Mira, como no existe registro escrito acerca de qué es lo que los Fremont pensaban con respecto a sus figuras totémicas, existen teorías, las cuales vienen de las historias que contaban los nativos americanos, con los cuales los españoles primeramente y posteriormente los ingleses hicieron contacto. Una de ellas dice que probablemente el búho, por ser un animal nocturno, ellos atribuían la característica de que los podía ayudar a ver en la oscuridad. Les podía ayudar a definir, a ver, qué sé yo, otro tipo de animales que podían herirlos a ellos personalmente o a sus rebaños, y que podían mantener una forma de vigilancia, llamémoslo de esa manera, relacionado a lo que es su seguridad y lo que es el entorno. De hecho, Freddy, si tú te fijas acá, cuando vemos los cañones y vemos el entorno, es extremadamente inhóspito. Claro. Si tú piensas en estos momentos y tratas de ponerte en la perspectiva de un cazador recolector, tú sabes que estás lidiando con una temperatura extrema. Sí. Hay pocas fuentes de agua. Sí, muy pocas, claro. Muy pocas. Y los depredadores naturales, lo que es el bobcat, lo que era el oso, lo que es, digamos, el gato montañés, estaban siempre presentes. Podían herirte a ti como, digamos, como pastor, podían herir a miembros de tu familia, particularmente niños, etc. Y eran un riesgo sobre todo para los tiempos de caza. Lo que a mí más me fascina de todo esto es que las figuras totémicas del oso, la figura totémica de la lechuza, en este caso, que era como un protector y guardián nocturno para las comunidades, finalmente también se repite esto en todo lo que son las tradiciones, incluso hasta Sudamérica, y sobre todo con el tema del oso también, que el oso era no solo símbolo de poder, sino que también era un símbolo que tenía mucho que ver con la maternidad y con la protección de un grupo grande. Con la protección del grupo, eso realmente es una característica importante, la cual probablemente ellos veían en este animal, y es por eso que lo representaban en su arte y también adoptaban el nombre, como el clan del oso, por claro, ejemplo. Claro, y sobre todo lo que acabamos de ver hace un momento atrás, esta relación que tenían ellos con este gran espíritu y con el trickster, que sigue estando presente, porque si te fijas acá en las figuras, hay temas que tienen relación con la sexualidad, hay temas que tienen relación con el entorno, pero también con la espiritualidad subyacente en lo que están dibujando. Definitivamente. Sobre todo, y la serpiente, después yo creo que me vas a explicar de qué se trata la serpiente. El culto de la serpiente, claro. Definitivamente es algo que vamos a abordar. De hecho, mirando acá, tenemos una representación de la serpiente, sí. Que es omnipresente en todas las culturas de, yo diría, de Estados Unidos. De hecho, cuando pensamos en Sigo Canyon, representaciones que tienen 8.000 años de antigüedad, Freddy, 8.000 años de antigüedad, la figura de la serpiente es primordial. Claro. Es primordial, y la podemos encontrar en todos los cañones, incluso llegando hasta los sitios como Cahokia, por ejemplo, en San Luis, Missouri, donde tenemos el conocido Serpent Mount. Sí, el Serpent Mount. La representación más grande de una serpiente en América. Y si sigo pensando, no solo Estados Unidos, México, Quetzalcóatl, después Kukulcán, hacia los Incas, siempre hay relación con una figura reptiloide, serpiente, que significa muchísimas cosas, incluso relacionada con la medicina. Yo creo que ahí tenemos bastante que aprender al respecto de estas culturas, que si bien es cierto, todos estos tótems significaban cosas para ellos, en lo físico, en lo real, también tenían un significado en lo espiritual. Definitivamente, o sea, tenemos que pensar lo que es
el espiritismo como una concepción espiritual. Ver que hay figuras, que hay características de animales y que cada cosa viva tiene un espíritu y que juega un papel dentro de tu relación con el entorno, de tu relación con el miedo. Pensemos, Freddy, que por ejemplo todo lo que tiene que ver con los peligros que acechaban en la noche eran muy reales para sí, ellos. Nosotros el día de hoy vivimos en casa, uh-huh, tenemos cierta comodidad, pero para ellos era particularmente la noche, sí, en la cual salían los depredadores, atacaban a sus presas, podían atacar a su plan. De noche los coyotes, los osos también, uh-huh, de noche tienes tú águilas, tienes animales nocturnos, escorpiones, serpientes, exactamente, exactamente. Y ahí tenemos la representación del búho, como una representación de protección, claro, para poder observar. El búho se comía las serpientes, el búho, claro, comía a otros pájaros depredadores, entonces claramente comía ratones que eran los que dañaban el maíz o lo que ellos fueran, los granos que ellos fueran guardando. Y eso acá es increíblemente importante, de hecho espero que podamos llegar a alguno de estos graneros que tienen los Fremont, todavía están hasta el día de hoy, los podemos ver, wow, hasta el día de hoy se pueden encontrar pequeñas mazorcas de maíz natural, obviamente. Pues eran pequeñitas. Uno se imagina el maíz en la casa, sé que come uno, pero es un maíz que está alterado. Es correcto, o sea, eso ya ha sido manejado y alterado. Pero piensa tú, el maíz natural acá, ellos todavía tenían que plantarlo, sí, y cuidarlo para conseguir mazorcas de este porte. Con todo cariño, la pelotudez humana en primer plano. La persona lo compró y dijo, esta weá es mía. Y me importa una mierda lo que pintaron otras personas hace... Y rayó... 2000, 3000 años. Y rayó el único pictoglifo que hay de un venado. Uno de los pictoglifos más que hay de un venado acá en... A medio camino de las imponentes paredes de roca, entre los ecos de un pasado remoto, se esconde uno de los petroglifos más enigmáticos de Nine Mile Canyon, Coyote Places the Stars. Pero este no es un simple panel de arte rupestre. Aquí el tiempo y el mito convergen y un espíritu burlón parece vigilarnos desde las alturas. Víctor Hidalgo y yo habíamos viajado cientos de kilómetros para documentar este lugar sagrado desde una nueva perspectiva. Con un dron listo, comenzamos el ascenso virtual hacia el dominio del coyote. Pero justo cuando nos acercábamos al panel, algo inexplicable ocurrió. El dron, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, perdió todo control. Pese a nuestros esfuerzos, terminó estrellándose a unos 200 metros de donde nos encontrábamos. En la tradición nativa, Coyote es más que un simple animal. Es un trickster, un ente juguetón y a menudo travieso. ¿Fue este su modo de recordarnos que no todos los misterios pueden ser capturados? ¿Una lección de humildad o un simple juego cósmico? Nine Mile no solo es un lugar para ver arte rupestre, es un portal a un mundo donde lo divino y lo profano se entrelazan. Y si alguna vez decides visitar ese rincón de Utah, ten cuidado. Coyote podría estar esperándote con su próxima broma. Thank you.
que podían mantener una forma de vigilancia, llamémoslo de esa manera, relacionado a lo que es su seguridad y lo que es el entorno. La figura del coyote dentro de la cultura Ute es bien interesante. Era considerada una deidad. Seguimos nuestro camino hacia Nine Mile Canyon. Entre la aridez del paisaje vi moverse algo. Bajé la cámara para grabar un inesperado visitante. Tan solo a metros de nosotros estaba el hermano coyote. No se tiene conocimiento si es que ellos realmente tenían una unidad, por ejemplo, de idioma y de costumbres. Por lo tanto, lo que sucedía acá era que estas tribus, que como mencionaba eran nómades, tenían que guardar su alimento. Y el alimento principal de esta área era el maíz salvaje, el cual ellos cosechaban en pequeñas huertas en los cerros, entre medio de otros matorrales, para que estuviesen escondidos y no se los fueran a robar. Los puntitos. Ahí hay puntitos. Ahí hay puntitos. Aquí, si no me equivoco, esta es una cabrita siendo cazada por alguien con arco y flecha. Puede ser. La simbología de estos antiguos petroglifos está aún muy lejos de ser comprendida totalmente. Se cree que los puntos podrían significar periodos de tiempo, así como también algunas figuras son muy claras. Sin embargo, de tanto en tanto, nos fuimos encontrando con personajes dibujados en la roca, muchos de rasgos sorprendentemente inquietantes. Al oeste de Moab se encuentra el Parque Nacional Canyonlands, en la región de San Rafael, en Utah. En este precioso lugar han sido halladas diversas pictografías del estilo Barrier Canyon, entre las que destacan unas de las más difíciles de explicar por parte de los antropólogos y arqueólogos norteamericanos, los llamados Ángeles de Buckhorn Watch. Ellos son parte de una serie de paneles de arte rupestre visibles en las laderas del Cañón de San Rafael. La más grande se conoce como la Galería, con dibujos antropomorfos de hasta 7 pies de altura. Este panel en sí tiene más de 200 pies de largo y hasta el momento se desconocen las fechas exactas en que este arte fue realizado. La datación por radiocarbono sugiere que parte de estos pictoglifos se remontan a 7000 años atrás, al periodo indio arcaico. Hasta ahora, se han encontrado al menos 230 pictografías, pero se estima que podrían llegar a las 400. Seguimos con Víctor en esta ruta en la que hemos encontrado algunas figuras bastante poco usuales que vamos a tener que investigar un poquito más para entender efectivamente de qué se trata. Ciertamente, o sea, todas esas figuras
es muy probable que sean figuras antropomorfas, pero de características, digamos, chamánicas. Claro. Pueden ser inducidas por visiones. Hay registros de que las tribus acá consumían ciertos productos que venían por el mismo trueque, por el mismo camino, ya desde México. O sea, hablemos de peyote, hongo. Estamos hablando de peyote, estamos hablando de San Pedrito, las cuales infundían este tipo de visiones y permitían al chamán entrar en contacto con esta realidad aumentada, claro, que con la cual ellos podían sanar, ver el futuro y básicamente ser el faro espiritual, sí, de la comunidad. Finalmente conectaban a la comunidad con una solución que no era de salud, sino que era como para el grupo. Es correcto. Ya. Lo cual no deja de ser interesante, puesto que las figuras son bastante sugerentes. Sí, en realidad son muy sugerentes. O sea, de hecho, yo que no soy tan apegado a este tipo de simbología, en más de alguna podría decir que se trata de un gris, que se trata de seres como... Probablemente es lo que se conoce en la cultura popular como extraterrestres, pero es muy, muy, muy... Y muchas veces es demasiado claro, o sea, como para no pensar que es otra cosa. Bueno, ahí realmente lo que estamos viendo es precisamente este tipo de interacción con entidades las cuales se manifiestan en estados aumentados de conciencia. Y te queda la interrogante. Claro. Bajo los actuales cánones de culturales, lo entendemos como un extraterrestre. Claro. Pero 6.000 años atrás... ¿Qué era para ellos? ¿Qué era para ellos? Claro. Exactamente. Vamos. ¿Dónde estamos específicamente, Víctor? Este lugar se llama Daddy Canyon. ¿Daddy Canyon? Daddy Canyon. Es uno de los lugares más alejados dentro de Nine Miles. ¿Ya? Y este recinto en particular es uno de los que tiene la mayor cantidad de grabados en roca. Ya. Petroglifos. Y bueno, y también es donde por primera vez encontramos grabados que son difíciles de explicar. Es correcto. De hecho, una de las teorías con respecto a esto, ¿ah?, es que probablemente en todo lo que se ve en este lugar... ¿Para dar la vuelta? ¿Cómo podríamos llamarlo? En todo este panorama, panorama que está cerrado, sí, que pueden haber existido comunidades chamánicas, o grupos chamánicos, los cuales también viajaban con estos cazadores recolectores, expandiendo su conocimiento, ¿sí?, su cosmovisión acerca de lo que ellos entendían que era su realidad. Y formando parte también de todo el medio intangible cultural. Sin duda, sin duda. El patrimonio intangible. Piensa tú todos los misterios que ellos tenían. O sea, te mordía un animal y te morías. Durante siglos, las culturas ancestrales de Norteamérica han hablado acerca de entidades celestiales a quienes han llamado los espíritus del aire. Seres benévolos que cada cierto tiempo los han venido a visitar. Extrañas criaturas que incluso les han hecho regalos a su pueblo. Estas entidades polimorfas a veces son llamados skinwalkers o caminantes de cuerpo. No puedo evitar asociar estas criaturas a las rarísimas figuras de este panel en la roca de Sigo Canyon, que está datado en 6.000 años de antigüedad.
Lo que ustedes están viendo a mis espaldas es un panel el cual se cree que tiene más de 6.000 años de antigüedad. Y estaría representando una de las primeras culturas, la cultura arcaica, que es la primera que se conoce que haya llegado hasta esta zona. Algo interesante, al igual que la cultura Fremont, nosotros no sabemos quiénes son la cultura arcaica. Se les llama arcaicos porque sabemos que son muy antiguos y algunos rasgos culturales han llegado hasta nuestros tiempos. Esta es la entrada al Great Hunt Panel. Esta es la última parada en el viaje hoy. Y ahí vamos a volver luego hacia la ciudad que queda estas mismas horas que hemos viajado hacia acá. Y bueno, vamos a Wellington. Wellington sería nuestro destino final de vuelta. Y de ahí ya mañana es otro día de viaje. Podrían ser escudos tribales, podrían ser posiciones lunares. ¿Cierto? Así es. Ya sea que se trate de relatos míticos, encuentros con visitantes de otro mundo o simplemente el reflejo de una rica imaginación cultural, los petroglifos del Nine Mile Canyon siguen siendo un misterio que desafía nuestra comprensión y nos invita a seguir explorando el pasado en busca de respuestas.